Buenas noches, Janet. Carlisa, ¿cómo están? Bienvenidas. ¿De dónde se van conectando? ¿En dónde están? Cuéntenme cómo me les ha ido con estos calorones y estas lluvias. Aquí en mi casa diluvió un rato y bueno, ya está un poquito más fresco. Me van comentando si me oyen bien, me mandan corazoncitos o me mandan musarañitas y me cuentan cómo va la cosa, cómo están, que el tema de hoy apareció de Carlisa de León, qué alegre, qué chévere. Lubis Paz, Rivera 3757, qué alegre tenerlos por acá. Por aquí está mi cuñada linda. Qué alegre que siempre me agarra cuando estoy yo en pleno live. Pero bueno, la idea de hoy, realmente este live surgió de todas las preguntas que me llegan de doctora, ¿qué como? ¿Cómo organizo mi cena? Hoy monté una cajita de preguntas y es súper curioso porque uno de los, digamos, como de los talones de Aquiles de la gente es qué cenar, o sea, cómo hago para mantener todos los conceptos del plato saludable en las cenas que de pronto es como el tiempo menos estructurado. Como yo les he contado, pues básicamente para mí ha sido como una aventura incursionar de la medicina al campo de la nutrición, pero también aparte de una aventura ha sido muy gratificante comenzar a ver cómo las personas sanan, se mejoran y pueden estar más saludables, no solamente verse mejor, sino componer muchos de sus problemas de salud cuando comen bien. Pienso que una de las dificultades grandes es que no tenemos mucha educación y mucho conocimiento de realmente la información buena o no buena que nos transmiten los alimentos. Y a lo que yo le anoto es a que si nosotros conocemos un poco más de las comidas, de los alimentos, de los nutrientes y comenzamos a trabajar en esa parte combinándolos, balanceándolos, pues obviamente vamos a poder recibir lo que realmente necesitamos para que nuestro cuerpo funcione bien. La idea es poder hacer como un recorrido acerca de ciertas características de lo que es la alimentación saludable, pero en la práctica, en el día a día, y darles a ustedes algunos tips y algunos como consejitos que sean prácticos. Y al final vamos a dar un chance para las preguntas y en la medida que yo vaya platicando, cuando vea alguna pregunta que pueda contestar, y pues lo haré. Pero la idea es que sea bastante interactivo y que ustedes puedan llevarse como una idea general. Quiero arrancar con una frase que la oyen, yo creo que en todos mis lives, y es darnos cuenta que la alimentación es algo fundamental para nuestro bienestar general. Los alimentos son compuestos químicos y son un conjunto de moléculas que tienen nutrientes y que realmente cada uno de esos componentes le da información a nuestro cuerpo. Es materia prima para que nuestro cuerpo sintetice sustancias. Sirve para hacer estructura dependiendo de la función que tenga. Pero lo importante es que nosotros sepamos que no solamente comemos para llenarnos ni para obtener energía, sino que realmente cada vez que nosotros estamos sentados frente al plato, tenemos la oportunidad de brindarle a nuestro cuerpo lo que realmente nuestro cuerpo necesita para funcionar bien. Esa información que recibe puede ser para hacer diferentes funciones, pero también está muy relacionada con una cantidad de señales y los alimentos son tan importantes que eventualmente tienen impacto en lo que tiene que ver con nuestro funcionamiento cerebral, con las emociones, con nuestro bienestar. Y hay como una respuesta recíproca donde también a veces los estados emocionales nos hacen alterar nuestros patrones de alimentación. Pero en términos generales, no se vale quejarnos de que estamos enfermos cuando realmente no estamos haciendo nada para modificar algo como la alimentación, pero también ampliarlo a recordar que es un estilo de vida donde nosotros tenemos que estar claros que hay aspectos fundamentales como el dormir bien, el control del estrés, la actividad física y la alimentación sana que tienen que ver con prevención de envejecimiento, con inversión en nuestra salud, en nuestro autocuidado, con sentirnos mejor, pero con buscar un bienestar integral.
busquemos cómo comer comida y realmente quienes tienen la oportunidad y han tenido la oportunidad de trabajar conmigo saben que yo trato de moverme con la comida que tenemos usualmente en los supermercados, en el mercado. A veces les recomiendo ciertos alimentos o productos que tienen que conseguir, pero recordemos siempre ese concepto de antes de colocar algo en nuestra carreta, revisemos ingredientes, veamos que no sean más de 5, que sean la menor cantidad de ingredientes, que sean pocos, pero que se entienda lo que decimos para que no sean la cantidad de químicos preservantes. Nunca nos dejemos llevar por la carátula, por lo que nos dice de frente. En estos días una persona me mandaba la foto de una leche de soya, una bebida de soya, y yo le decía, todos los componentes que tienen son químicos, no tiene ni uno natural, entonces realmente no podemos decir que algo que tiene un montón de químicos va a prestar beneficio o va a dar beneficio a nuestra salud. Tengamos en cuenta que nosotros comemos de acuerdo a lo que hemos aprendido y que realmente necesitamos ver y revisar a grandes rasgos para nosotros saber qué vamos a comer, recordar un poquito cuáles son los errores que más frecuente cometimos a la hora de comer. El hecho de que toda la población lo haga y que culturalmente todo el mundo lo haga, no necesariamente significa que esté bien. Entonces quiero hacer un recorrido por un día típico de las personas aquí en Nicaragua, en donde muchas personas se levantan, se bañan y se toman un café, y ese café siempre va acompañado con pan, y es un café que normalmente es instantáneo y tiene azúcar. Pero realmente muchas personas no se dan cuenta que eso pudiera contar como un desayuno. Las personas no lo cuentan como desayuno porque el desayuno lo van haciendo más tarde, 9, 9 y media, 8 y media de la mañana, en donde ya se come el gallo pinto, en donde ya se come la tortilla o comen maduro frito y comen huevos y demás. Tenemos en cuenta entonces que muchas personas arrancan el día con un shot de azúcar, de puro pan blanco, refinado, con azúcar, y un café que realmente estamos acostumbrados a él, pero no es un café saludable por el procesamiento químico que tiene y que lo que idealmente deberíamos de buscar es la opción de un café percolado. Después vamos a desayunar y en el desayuno, dependiendo de los gustos de quién, el error más frecuente es la gran proporción de carbohidrato, pero además muchas frituras. Muchas personas comienzan a comer frituras desde la mañana, gallo pinto frito, tajadas fritas, maduro frito. El huevo frito, y aquí tenemos que estar teniendo en cuenta que lo que nosotros compramos y la forma como nosotros lo preparamos va a ser determinante en que lo que incluyamos sea sano. Recordemos que las grasas deben ser grasas que no nos inflamen y grasas que no sean rancias. Para esta próxima semana voy a sacar el tercer video que habla de lo que debemos de saber sobre las grasas y hago una explicación muy amplia acerca de cuáles son las mejores grasas. Recordemos que todos los que son aceites de poliinsaturados, que fueron los que en alguna época yo también manejé y yo también recomendé, en este momento los estudios han demostrado que realmente los beneficios que creíamos tener no los tienen. Debemos de sacar de nuestro consumo aceite de maíz, aceite de soya, aceite de girasol, aceite de canola, aceite de algodón. Debemos buscar cómo cocinar con aceite de coco, aceite de aguacate o si eventualmente tenemos la posibilidad también de aceite de oliva extra virgen. Es importante tener en cuenta que estos son los aceites más sanos, pero cuando nosotros decimos, ay doctora, pero es que eso es muy caro para freír, entonces busquemos otras alternativas para cocinar que no impliquen frituras. Básicamente, ¿por qué? Por estar acostumbrados a freír, no vamos a estar utilizando unos aceites que definitivamente inflaman nuestro cuerpo, hacen que se acumule, que haya resistencia a la insulina, deterioran nuestra función cognitiva, tienen impacto a nivel de alterar la flora intestinal, genera respuestas anormales que facilitan la obesidad. Entonces, es un componente en nuestra dieta que si nosotros lo estamos utilizando permanentemente y entonces se suma el químico de aquí, el aceite de aquí, el azúcar de acá, pues definitivamente es un reventón. Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte.
Después a veces buscamos meriendas que son meriendas que no necesariamente son sanas, a veces se basan en muchas galletas, mucha repostería, se comen pocas frutas, a veces se comen también muy pocos vegetales, saltamos al almuerzo en donde realmente en condiciones generales nosotros tenemos un plato en el que esta mitad está llena de arroz, aquí va frijoles, va cimento, aquí acaso va la proteína. Y no hay espacio para la fibra. Y recordemos que la mitad del plato debe estar siendo un plato lleno de colores, de vegetales, que son carbohidratos, pero son carbohidratos que elevan poco la insulina, que tienen mucha fibra, que tienen muchos micronutrientes y que realmente tenemos que comenzar a trabajar en fortalecer este espacio que no es frecuente y culturalmente no estamos acostumbrados a incluirlos. Ya para la noche, la dificultad con la noche es que normalmente en Sudamérica la gente no vuelve a cocinar, sino que en la noche es como, se va como al garete, resolvemos con lo que quedó, son las sobras, me tomo cualquier cosa, pero muchas veces ese cualquier cosa o la cena de cualquier cosa implican cenas muy cargadas en carbohidrato. Me llamó mucho la atención porque la gran mayoría de las preguntas que recibí fueron, doctora, denos ideas de cenas que sean livianas pero que sean balanceadas. ¿Cómo hago para meter proteína en la noche? No se me ocurre qué cenar. Entonces, es importante tener en cuenta que cada uno de los tiempos de comida es importante. Todos los tiempos de comida son importantes y todos los tiempos de comida tienen que tener ese balance entre proteínas, grasas, carbohidratos y fibra, y lo que nosotros debemos de lograr según nuestras necesidades y según nuestros gustos es mantener ese orden. ¿Es tan desbalanceado una cena de puros tallarines con salsa roja como un desayuno de una tonelada de frutas o un montón de frutas? Que la gente diría, no, pues que las frutas son sanísimas. Sí, pero las frutas también hay que porcionarlas y las frutas cuando tú comes sola, ok, comiste carbohidrato, comiste fructosa, pero ¿y dónde se te quedó la proteína? ¿Dónde se te quedó la grasa? ¿Y dónde se te quedó que ese tiempo de comida sea un plato completo donde te aporte de todo un poco? Te puedes quedar satisfecho, pero de pronto vas a tener más hambre y en el siguiente tiempo de comida no vas a poder tener un balance. Ahora, nosotros en el día a día tenemos que fluir y no podemos estar con la calculadora, cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de grasa, porque a veces es súper complejo, pero a mí sí me parece que es fundamental que a estas horas del partido, a cómo están las cosas, donde los consumidores tenemos que ser los que decidimos qué compramos o no, donde tenemos que poner un alto a comprar cualquier cosa que asumimos que en el supermercado es sano. A aprender a leer el empaque, no hablemos de la etiqueta porque a veces la etiqueta te puede decir maravillas, pero lees la lista de ingredientes y son de pánico. Entonces, nosotros como consumidores tenemos que saber qué comprar, pero también estando en casa tenemos que saber cómo lo vamos a preparar, cómo lo vamos a balancear para darle a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo necesita. Yo voy a hablar de generalidades, no de casos específicos. Habrá personas que si tienen problemas de alguna intolerancia, sensibilidad al gluten, tienen una tiroiditis de Hashimoto, están en tratamientos de quimioterapia, pues hay muchas cosas de las generalidades que yo voy a hablar les van a servir, pero recuerden que yo tengo aquí un discurso muy general y eventualmente ustedes tienen que tomar lo que ustedes crean que les sirve. Si tienen alguna pregunta en particular de algo muy personal, ustedes me escriben, yo les contesto y les doy algunas ideas mientras para mí sea fácil hacerlo de esa forma. Entonces, tenemos que buscar que cada uno de nuestros tiempos de comida sea sano, sea balanceado. A mí me parece que tiene que ser práctico porque en la casa no podemos tener cinco platos porque es que no es hotel y entonces tenemos que buscar la manera de cómo unificar principios para que no se haga un chacuatol y un desorden en la casa. Entonces, es bien importante que lo tengamos en cuenta. Les voy a pedir a alguno de ustedes, fíjense que me vine con un reloj que me acabo de dar cuenta que se me quedó sin batería y no tengo control del tiempo, entonces que por favor me avisen porque ustedes saben que yo hablo, 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 hablo y entonces se me pasa la parte del tiempo. Ok, entonces cuando nosotros compramos alimentos y menos productos, cuando nosotros conocemos lo que es un carbohidrato, una grasa y una proteína,
Cuando nosotros estamos claros de que cada uno de estos grupos es importante en nuestros tiempos de comida y que tenemos que aprender a ir haciendo ese ejercicio de balancear cada tiempo de comida, entonces nosotros podemos buscar qué preparar. Tenemos que darnos cuenta que dependiendo de los gustos, hay personas, por ejemplo, si nosotros hablamos del desayuno, ¿qué tenemos que decir del desayuno? Que hay personas que les gusta el desayuno como tiempo fuerte, hay personas que no les hace tanta falta el desayuno, hay personas que les va muy bien con una fruta, un yogur, un poco de granola o unas semillas o unas tostadas de pan con un poco de hummus o un poquito de pasta de pollo, comen algo muy chiquito, pero hay personas para quienes el desayuno es fuerte. Entonces, tenemos que tener en cuenta que dependiendo de los gustos vamos a organizar lo que vamos a comer. Hay personas que son mucho de desayunos dulces. Personalmente yo soy de desayunos salados y cuando yo les comparto mis fotos de lo que como en Instagram, ven que siempre está el gallo pinto, que hago arepas, que hago galletas Sanísimo, que a veces como pan, pero yo soy de huevos 7 días a la semana. Entonces, recordemos que en las mañanas nosotros podemos obtener las proteínas del huevo, podemos obtener las proteínas de las almendras, podemos obtener algo de proteína en poca cantidad de la avena, que alegre están escribiendo por acá de Colombia, alguien compatriota que se encontró esta colombiana por acá por Nicaragua. Entonces, pues bienvenidos a todos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta de los desayunos? Pues mantener esa estructura, mantener esa estructura. Hay personas que comen frutas o no, es respetable. Recordemos que las frutas pueden ser como parte de la merienda o pueden ser un postre, que realmente, dependiendo de la necesidad, es importante que las frutas sean porcionadas. Si tenemos personas que tienen problemas de resistencia a la insulina, personas con triglicéridos altos, personas con problema de diabetes, pues hay que tener cuidado mucho con la porción de frutas y muchas veces yo lo combino con un poquito de mantequilla de almendra o un poquito de semillas para que la grasa y la proteína de esta combinación haga que el pico de glucosa no sea tan alto y la respuesta insulínica no sea tan alta. Entonces, eso puede ayudar. Pero a veces hay personas que sí les gusta comer la fruta en la mañana o que comen las frutas, van a hacer ejercicio y después vienen a desayunar. Eso es variable y se puede hacer perfectamente, pero recordemos que tenemos que tener mínimo unas 2 porciones de frutas en el día. Les hago una pregunta, echen vuelta para atrás, o sea, vean y analicen cuántas frutas se comieron ustedes en el día. 2, 3 porciones es lo que nos hemos debido haber comido en el día y a veces nos damos cuenta de que como que no están presentes en nuestro día a día, así que los invito a comenzar a incluir un poco más de fruta. Por otro lado, ¿qué ideas tendríamos nosotros en la mañana? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la cantidad de carbohidrato. Ayer me escribía alguien y me decía, doctora, pues yo ya aprendí que si quiero bajar de peso me como un equivalente de carbohidrato, que si quiero mantenerme puedo comer 2, pero que si quiero subir, pues entonces como más. También en mis videos en el canal de YouTube ven videos que hablan de cómo porcionar los carbohidratos. Entonces, dependiendo de qué voy a utilizar, recordemos que media taza de gallo pinto es un equivalente, que una rodaja de pan es un equivalente, que media taza de frijol es un equivalente, que una tortilla palmeada pequeña estamos hablando de que es un equivalente y lo podemos comer. Que eventualmente podemos tener 3, 4 cucharadas de avena, media taza de avena, que es un equivalente. Entonces nosotros, dependiendo si vamos a comer 1, 2 o 3, pues entonces los vamos a combinando. Importante, el gallo pinto tiene la combinación de arroz y frijoles. Ya sabemos que tenemos que combinar siempre el frijol con un cereal para potencializar su aporte de aminoácidos, que no es completo. Por otro lado, recordemos que los frijoles deben de ir acompañados con una tortillita o con plátano, básicamente. ¿Por qué? Porque necesitamos complementarlo con otro tipo de proteína, más con tortilla que con plátano. Lo ideal sería que fuera con maíz o con arroz. Y eventualmente la proteína puede ser huevo. Ya sabemos que el huevo no es el malo de la fiesta, de que realmente los adultos deberíamos de comer un huevo más una clara o 2 huevos, básicamente para que nos aporten por lo menos unos 14 gramos de proteína. Cada huevo aporta 7 gramos de proteína y esos huevos preparémoslos con aceite sano y hagámoslos de diferentes formas: fritos en agua, revueltos con vegetales. Combinen los vegetales: un día espinaca, un día tomate, un día frijolitos verdes, un día zucchini,
Un día, por ejemplo, le podemos colocar tomate, cebolla y chiltoma, le podemos poner hongos, le podemos poner espárragos, pero busquemos cómo condimentarlo de una forma natural porque a veces no los imaginamos revueltos y entonces ahí vamos con el jamón, con la salchicha, con el chorizo criollo y entonces resulta que son una cantidad de embutidos químicos y preservantes que hemos estado revisando, que los embutidos hay que dejarlos por allá por la muerte de un obispo y siempre tratar de buscar los más naturales, los que ustedes vean los ingredientes, que no tengan tanto preservante, tanto químico. Y si no, me ha ido muy bien sugiriéndoles a las personas, ¿le quedó salpicón? Haga el huevito revuelto con salpicón. Podemos buscar chorizos criollos que sean magros, 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 los que venden en el supermercado realmente no funcionan. Hay que buscar los más artesanales que realmente los podemos comprar, por ejemplo, en Bavaria. Hay un emprendimiento que se llama Embutidos Don Panzón, que es donde realmente a mí me gusta comprarlo porque es súper magro. Entonces, tenés la opción de hacer un huevito revuelto, pero no asocien huevo a que tiene que ir con un embutido. Realmente los embutidos pudieran ni siquiera estar en las compras semanales, para que realmente no abusemos de la cantidad de preservantes químicos. Hay embutidos que tienen cualquier cantidad de ingredientes, entre menos ingredientes es mejor, entre puedan comprar de pronto hacer como una mano de piedra y hacerla como carne fría es muchísimo mejor, o un jamón de pierna, o aquellos jamones que es la pierna jamonada que básicamente se puede hacer lasquear en el supermercado, es mucho más sano que el embutido que, como digo yo, a veces le echan las patas y todo del animal y uno ni cuenta se dio porque él sabe muy bueno. Y entre más baratos sean, pues definitivamente el aporte de químicos es enorme. Ok. Entonces nosotros podemos tener esa combinación de gallo pinto, frijolitos con tortilla o gallo pinto con una rodaja de pan o gallo pinto con un pedacito de plátano, lo podemos acompañar con huevos. Eventualmente hay personas que todavía no están listas para despedirse de los lácteos, entonces eventualmente podemos tener gallo pinto con tortilla y algún queso. Busquen quesos pasteurizados, lean que los quesos tengan tres ingredientes: leche, cuajo y sal. Ojo con dióxido de titanio, ojo con blanqueadores, ojo con estabilizadores. El queso natural no tiene por qué tener ninguna otra cosa distinta de lo que yo les estoy diciendo, a no ser de que sea un queso, por ejemplo, de especies, que pues obviamente le ponen orégano, ajo, qué sé yo, lo que le vayan a colocar para darle un aroma o un olor diferente. Entonces, tener en cuenta que esas son alternativas que nosotros podemos usar, que son también muy ricas, pero que sean naturales. Hace poquito estuve hablando y abrí un poco como para que las personas en Instagram me comentaran que habían desayunado y me llamaba mucho la atención porque casi todas las personas tenían la parte de huevo más queso, huevo más queso. Recordemos que una de las debilidades grandes que tenemos en nuestro país es que se come gran cantidad de lácteos, gran cantidad de queso y ya sabemos que los quesos tienen un efecto inflamatorio negativo en nuestro cuerpo proporcionado por la caseína, que es la proteína del queso, la proteína de los lácteos y por eso nosotros no podemos estar comiendo queso todo el tiempo a toda hora, así que tengamos mucho cuidado con esa parte. Hay personas que, por ejemplo, yo también sugiero coger dos tortillitas pequeñitas, hacer un huevo revuelto que se puede colocarle chorizo criollo y lo ponen sobre las tortillitas y le ponen picadillo de tomate y aguacate y podemos hacer tacos de huevo. Eventualmente podemos tener una tortillita un poco más grande, le untamos frijolitos y le ponemos los huevos enteros y hacemos una salsita ranchera o le ponemos pico de gallo, repollito de aguacate y es una muy buena opción también. Eventualmente tenemos la opción de tener una rodaja de pan que le ponemos aguacate y le ponemos el huevo o hacemos un sándwich de pan integral con aguacate y tomate y esa también es otra buena alternativa. Entonces es como un recorrido por diferentes tipos de desayuno que pueden ser muy ricos. Eventualmente hay personas que se dan el gusto de comerse un pan con un salmón con aguacate y huevo que puede funcionar. Eventualmente podemos hacer tortillas de harina integral con frijolitos, un huevo, un poquito de queso, se hace a la plancha y hacemos unos burritos, entonces también queda muy rico unos burritos y podemos utilizar de las tortillas integrales pequeñas que si son artesanales muchísimo mejor. Entonces estos son como desayunos salados que funcionan bastante bien. Hay personas que no quieren comer carbohidrato en la mañana, entonces pues amplían la porción de huevo.
y se hacen una torta de huevo y pueden poner en el plato rodajas de tomate. Y entonces yo también los invito a que en los desayunos comience a ver color. Los huevos pueden ir revueltos con espinaca, con kale, pero le podemos poner rodajas de tomate o le podemos poner rodajas de pepino o hacernos una ensaladita. Ay, pero rarísimo comer ensalada en la mañana. Pues realmente nosotros no estamos acostumbrados porque culturalmente no estamos acostumbrados, pero hay culturas que sí lo hacen y eventualmente si uno sabe que es sano y eventualmente puedes incursionar en tener unos zucchinis, un tomatito, el aguacate, un poco de repollito, pico de gallo, pues ¿por qué no hacerlo? Es cuestión de simplemente probar y estar abierto a hacer cosas diferentes. Entonces, dentro de los desayunos, esos son como los desayunos salados que podemos meter. Eventualmente podemos hacer la opción de desayunos dulces. Entonces tenemos, por ejemplo, los pancakes de avena, que hay diferentes recetas, hay harinas que podemos utilizar. A las personas que les interese, pues realmente en mis historias están pancakes y de hecho esta semana monté una historia de unos pancakes saludables que podemos hacer con harina de avena y harina integral. Los podemos incluir. Podemos hacer también atoles de avena. Recordemos que la avena es un cereal bastante bueno. Recordemos que los cereales y los cornflakes de desayuno nos metieron los dedos a la boca, son una gran cantidad, son demasiado azucarados, son con carbohidratos muy refinados, porque nos pongan el centímetro, nos digan que son altos en proteínas, que son altos en antioxidantes. Nosotros podemos hacer un atol de avena o poner la avena remojada y después le ponemos frutita, le ponemos chía, le podemos poner un poquito de canela, un poquito de vainilla, un poquito de miel y lo podemos hacer como en atol, caliente o frío, que es una muy buena alternativa. Eventualmente podemos, hay gente que le encantan los parfaits de frutas con yogur y granola, pero entonces veamos que la fruta es carbohidrato, el yogur no aporta tanta proteína y las granolas a veces son muy dulces, no todas las granolas son sanas. Yo todavía en nuestro país no he encontrado una granola que no tenga azúcar, que no tenga miel o que no tenga otra cosa. Y eventualmente esa sí es una tarea que tengo que ver en qué momento se pone uno a experimentar para hacer una granola que realmente tenga un poco de canela, pero que tenga la mínima cantidad de azúcar para uno comérsela y eventualmente que venga endulzada con las cuantas pasas que uno ingiere o con la misma canela o con un poco de coco rallado, pero evitar tantas mieles y demás. Las granolas que ustedes compran a veces como son de emprendimiento no tienen buenas etiquetas nutricionales o no tienen etiquetas nutricionales. Pero hay que buscar granolas que la porción tenga menos de 5 gramos de azúcar por porción. Tenemos granolas en el mercado que tienen hasta 20, 25 gramos de azúcar por porción, que estamos hablando de 4 a 5 cucharaditas de azúcar, que es demasiado. Entonces, a veces lo que yo hago es hacer como un mix de alguna granola con un poco de chía, pero como es un desayuno corto en proteína, hay que ponerle almendras. O hay que ponerle semillitas de hemp. Las personas no conocen mucho el hemp, son unas semillitas que son de cáñamo, que venden en bolsita, las traen de afuera, las venden en lugares donde venden productos naturales o emprendimientos donde tienen productos saludables. No son tan baratas, pero eventualmente las podemos utilizar y una cucharada nos da aproximadamente 3,5-4 gramos de proteína. Entonces, eso nos pudiera servir. Los pancakes. Hay que tratar de buscar también cómo hacerlos, cómo prepararlos, cuando a veces en la mezcla solamente se les echa agua, a veces no sabemos qué tanta cantidad de proteína tienen. Entonces, tengamos un poquito de cuidado porque a veces no consumimos la cantidad de proteína. Hay personas que se quedan bien y prefieren esa porción de proteína pasarla a algún otro momento del día. Eso no está mal. Pero recordemos que la proteína da plenitud. Si yo soy de las personas que me quedo muerta de hambre, pues entonces tengo que tratar de comer más proteína en la mañana para quedarme más satisfecho. Entonces, eventualmente los pancakes funcionan, el cereal de avena funciona. Nos pueden funcionar unas tostadas francesas hechas con un pan bueno, un pan integral que funciona bastante bien. Para no utilizar miel, le puedo poner un poquito de mantequilla de almendra, fruta picada, un poquito de yogur, un poquito de canela para darle como algo de sabor. Pero recordemos que entre menos azúcares, mieles y siropes utilicemos, pues nos va a ir muchísimo mejor. Revisen el listado de ingredientes de los siropes que tienen para pancakes en sus casas. Realmente la gran mayoría de siropes comerciales son un reventón de jarabe de maíz.
Hay un par que dicen libras de jarabe de maíz y cuando volteas, ingrediente, jarabe de maíz. Entonces te dicen por delante que no tiene, pero te dicen por detrás que sí tiene. Entonces realmente de pronto vale la pena. A veces yo prefiero que me consuman miel de abeja o que hagan una miel de azúcar en casa, que le tengo menos miedo al azúcar que al jarabe de maíz en cuanto al efecto metabólico. Ninguno de los dos es bueno, pero digamos que el jarabe de maíz es peor que el azúcar. Entonces para que ustedes lo vayan viendo, para que logremos hacer modificaciones y nos podamos comer unos pancakes de forma sana. A veces podemos hacer que el desayuno, por ejemplo, el domingo sea un desayuno más elaborado. Hay personas que son de comida más nica, entonces buscan un gallo pintito, un chorizo criollo, un arroz, unos huevitos. Eventualmente podemos tener un maduro bien maduro, que lo podemos hacer a la plancha como tajaditas y funcionan bastante bien. Yo tengo una receta bien rica que se las doy a mis pacientes y es un bowl de desayuno, se los he compartido en Instagram, es un picadillo de tomate con aguacate, con gallo pinto, le pones los huevitos enteros con la yema blanda si les gusta, se le puede poner un poquito de salsa ranchera, le dejan caer un poquito de queso, le ponen cilantrito y se lo comen como en un tazón, de manera que el juguito de la yema como que baña el gallo pinto, vaya todo y queda súper rico y lo pueden acompañar de tortillita tostada o eventualmente pueden comerse un paquetito de los galletas de maíz de la Sanísimo y se hacen una opción divina. Eventualmente también tenemos la opción de comernos un omelette y el omelette le podemos poner un jamón rico, le podemos comer vegetales, le podemos poner gallo pinto o nos comemos unas tostadas de pan que pueden funcionar bastante bien o hacer a veces la gente me pide desayunos como un tipo más gringo, en donde se comen unos panquecitos con un huevo y eventualmente nos buscamos unos enrolladitos de jamón que sean ricos o eventualmente un pan, como les decía, con un poco de salmón, dependiendo de los gustos, dependiendo de los presupuestos, dependiendo de qué es lo que me gusta. Y hay personas que se comen una tostada de pan con algo encima y les va súper bien, pero yo estoy tratando como hacer un repasón de lo que nos puede gustar a todos, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a los desayunos. Hay personas que me están diciendo que se basan en el plato saludable. Para mí ese plato de los cuatro cuadrantes, este plato que yo les acabo de mostrar, para mí es súper práctico y ustedes ven que yo cuando me sirvo el plato siempre pongo la proteína, el carbohidrato y el montón de vegetales. Me gusta mucho porque de esta manera uno se siente mucho más satisfecho y sabe que está comiendo de todo un poco. Yo no estoy consumiendo azúcar. ¿Hay algún suplemento que recomiende? Realmente cuando no comes azúcar no necesitas suplementar nada porque no te está haciendo falta nada. Si tú estás comiendo bien y estás comiendo carbohidratos sanos, pues realmente el azúcar no es indispensable y no lo necesitamos para vivir, así que no se preocupen, ¿ok? Doctora, ¿los lácteos son malos? Realmente los lácteos son bien controversiales. El exceso de lácteos no es bueno para nadie, pero se sabe en este momento que los lácteos están teniendo un impacto deteriorando nuestro metabolismo, facilitando la aparición de enfermedades intestinales, alterando lo que es la flora intestinal, lo que es nuestro intestino, aportando factores de crecimiento que pueden tener impacto incluso hasta en desarrollos tumorales. Entonces hay que comenzar a revisar, hay que comenzar a instruirse, hay que comenzar a tomar decisiones. Y si yo por convicción sé que los debo de parchear, pues obviamente yo me los quito. Siempre les digo que creo que es un proceso muy personal. Yo hasta hace muy poco he logrado eliminarlos casi 100%. No les voy a decir que eventualmente se me antoja una pizza y me como un par de rodajas, pero sí dentro de mi día a día, que yo era de mi café con leche en la mañana, de que si en la noche me daba hambre, me tomaba un vaso de leche, de que siempre era la leche aquí en la casa, de que comía queso, de que me encantaba la costumbre de que eventualmente al almuerzo le ponía un queso. Realmente, desde hace más o menos 3 años, con la aparición de ciertas lesiones en mama y con la asociación que hay de consumo de lácteos a cáncer de mama, decidí eliminarlos prácticamente de forma total. Eventualmente me doy gusto con un queso de cabra que tiene una caseína de un procesamiento distinto y es menos inflamatorio como para untarle algo, pero tampoco es que entonces son las toneladas de leche de cabra y de queso de cabra. Y entonces, como la doctora dijo que era bueno, entonces ahorita es mañana, tarde y noche. No, realmente es como para quitarse el antojo.
Pero realmente cuando uno es consciente, uno comienza a hacer como esas modificaciones en los ingredientes y en los, y en lo que uno consume, y lo haces de una forma tranquilo porque sabes que eso no es bueno para vos. En algún momento también yo fui de consumir en una época Coca-Cola Light, Crystal Light, Sea Light, Gelatina Light, y realmente llegó un momento en que entre el vértigo, la sensación de falta de energía, el cansancio y que no te sentís bien, comencé a hacer una limpieza de todo lo que eran químicos y preservantes y prácticamente estoy cumpliendo 3 años ahorita en octubre donde eliminé 100% el azúcar de mi vida. Realmente no la consumo, lo que consumo es agua y ENSA, no consumo azúcar y fue un antes y después en términos de energía, en términos de menos dolor de cabeza, en términos de mejor funcionamiento digestivo, pero realmente es hasta que uno lo implementa, se instruye, se da cuenta de los efectos negativos que está teniendo en la vida de uno y te das cuenta que es mucho más sano fijarte en la calidad de lo que ingerís que en las calorías que estás consumiendo. Entonces, buscar algo porque no tiene calorías realmente, si no está aportando nutrientes e ingredientes de calidad, no te presta ningún beneficio. Ok, me preguntaban por las meriendas. Las meriendas pueden estar presentes o no pueden estar presentes. Dependiendo del apetito que yo manejo, de las necesidades que yo manejo, pueden ser frutas, pueden ser almendras, pueden ser semillas. En los últimos años yo estoy tratando de manejar meriendas más proteicas, eventualmente hummus con palitos de vegetales, eventualmente enrolladitos de algún jamón decente, eventualmente los diferentes tipos de frutas con un poquito de almendra o frutas con un poquito de mantequilla de almendra. También podemos tener una pastita de pollo con unas galletitas. Esa es una merienda un poco más fuerte cuando tenemos exposición como a un lapso muy grande que se nos atrasó el almuerzo y entonces necesitamos llevar algo un poco mejor. Pero ojo con las barritas energéticas, barritas de granola que realmente se han popularizado como que son sanas. Revisen ingredientes, recuerden que el jarabe de maíz no es bueno, recuerden que el aceite de palma no es bueno. Recuerden que el montón de químicos y preservantes tampoco, entonces eventualmente quedamos utilizando cosas como muy sencillas, muy prácticas, pero no buscando tantos productos. Me encanta, por ejemplo, de chips tener la alternativa de las palomitas que les gustan a los grandes y a los chiquitos. Eventualmente tenemos algunos chips que en Price Bar podemos utilizar que tienen chía, que son a base de quinoa, que son a base de maíz, pueden ser buenas alternativas. También tenemos algunas opciones como por ejemplo las rosquillas o incluso los platanitos o algún carbohidrato frito con algún aceite sano que podamos comer una pequeña porción dependiendo del gusto. Sin embargo, la opción de frutas, la opción de una pequeña porción de yogur con chía, la opción de hacer algún pudín de chía en donde ponemos a hidratar la chía y le ponemos un poquito de fruta y un poquito de vainilla, especias y lo comemos con un atol, es una muy buena opción. Entonces podemos tener meriendas que son súper sanas, pero no pensemos en meriendas que son casi como un almuerzo o meriendas cargadas de pan, de harinas y de carbohidrato. Recordemos que uno de los problemas grandes que estamos teniendo ahorita es el exceso de consumo de alimentos que generan insulina y la insulina alta, pues básicamente tiene efecto de deterioro a nivel neurológico, pero también de deterioro y de inflamación a nivel general en nuestro cuerpo y predispone al desarrollo de problemas metabólicos. Entonces, la insulina se eleva en presencia de carbohidratos, entonces nosotros podemos buscar otras alternativas que no disparen tanto la insulina. Pero si nos hace falta una galletita, busquen galletas de harina integral, busquen galletas de harina de avena, hagan pudines ustedes en la casa, traten de buscar lo menos procesado. Desgraciadamente, de lo que creemos que es light, no es tanto, de lo que creemos que es sano, no es tanto. Muchas de las galletas sugar free que me llaman los pacientes diabéticos y me dicen, doctora, ¿y puedo comer esas galletas que no tienen azúcar? Son hechas con harina blanca, tienen también una cantidad de grasas que no son buenas, químicos y preservantes. Entonces, si se me antoja, pues me lo como por allá por la muerte de un obispo, me quito el antojo, pero tengamos en cuenta que es algo que puede ser muy puntual, pero no agarrarlo
frecuentemente porque hay otras opciones que son más sanas. Las almendras, las semillas, los marañones, los pistachos pueden ser una muy buena opción, aportan proteína, grasas saludables y pues serían ideales tenerlas como meriendas. Las meriendas no necesariamente tienen que estar fijas. Yo les digo a la gente, si tiene hambre, se la come. Si usted siente que llega al almuerzo viendo diablos en patines y en la cena también, pues de pronto le sale mejor comerse alguna meriendita, pero también comienzan a oír su cuerpo, porque eventualmente si yo me como las semillas, ve, yo me quedo tranquilo y en la noche ni me provoca cenar. Pero si yo me como la galletita, es como que me metieron quién sabe qué y llego muerto de hambre. Claro, las semillas no te disparan insulina y la insulina controlada no te da hambre. Las galletitas te disparan insulina y tenés más hambre. Entonces también démonos el chance de comenzar a observar cómo reacciona nuestro cuerpo a los diferentes alimentos y cómo nos podemos mover. Si alguna alma caritativa me pone la hora, se los agradecería muchísimo. ¿Qué vamos a hacer con el almuerzo? Pues el almuerzo debe mantener siempre este orden. Nosotros podemos tener un almuerzo donde tenemos que tener una buena cantidad de proteína, carbohidratos y vegetales y ensalada. Entonces tenemos un salpicón, un poquito de arroz, frijoles, pico de gallo, un pipiancito con queso y una ensalada. Puedo tener un pollito en caldillo que lo hago con vegetales, con chilote, no le pongo papa porque de pronto me lo quiero comer arroz y con un pedacito de plátano y entonces los vegetales son los del pollo en caldillo y le meto una ensalada. Eventualmente puedo tener un filetito de cerdo que lo marino con achiote, con naranja agria, lo hago como a la plancha o con un poquito de agua como si fuera un frito de cerdo y entonces pongo frijolitos, un pedacito de yuca o frijolitos y una tortilla. Doctora, pero usted está mencionando dos carbohidratos. Sí, pero yo me puedo comer un poquito de cada uno para hacer un equivalente. O si yo me como dos equivalentes, pues entonces pongo uno de cada uno para tener la combinación, pero meto pico de gallo y demás. La grasa saludable puede estar en el aguacate, puede estar en el aceite de oliva. Y entonces ahí tengo mi combinación. ¿Qué opino del aceite de arroz? Obviamente el aceite de arroz, varias veces me han preguntado al respecto y definitivamente ahorita que para sacar el video de esta semana fue mucha la literatura que me tocó revisar porque hay mucha controversia en muchas cosas, entonces junté información, pero en términos generales, en los aceites uno tiene que valorar varias cosas. Tiene que valorar el punto de humeo, el aceite de arroz tiene un punto de humeo bien alto y eso da cierto perfil de seguridad. Pero tiene dos desventajas. Tiene la desventaja de el método de extracción, como es de la cascarilla de un cereal, es un método de mucho procesamiento que utiliza muchos químicos y realmente esto le quita puntos para hablar de que es un aceite con el que yo pudiera cocinar todo el tiempo a toda hora. Y por otro lado, tiene la dificultad de que cuando se calientan los aceites, esto no está relacionado con el punto de humeo, a veces los aceites generan unos componentes que se llaman componentes o compuestos polares, que son unos componentes que generan inflamación en el cuerpo y eso ocurre con el aceite de arroz. Puede ser muy estable al calor, pero tiene estos dos aspectos en contra. Entonces yo les sigo sugiriendo buscar para cocinar aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de oliva. ¿Qué pasa con el aceite de oliva? El aceite de oliva no tiene un punto de humeo tan alto, pero en su composición tiene antioxidantes y esto hace que cuando se calienta no produce estos compuestos polares. Y por otro lado, tiene un tipo de ácidos grasos que son muy buenos y que son protectores para el sistema cardiovascular y eventualmente es un aceite que se hace de prensar la aceituna. Entonces no tiene un procesamiento con químicos ni preservantes. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo ese concepto para ver qué vamos a hacer y en qué palo nos vamos a ahorcar y qué decisiones vamos a tomar. Amo el café con leche, el café con leche es rico. Fue una de las cosas más difíciles en el proceso de quitar lácteos, que yo siempre en la mañana me tomaba mi café con leche, pero ya logré identificar que con leche de almendra no me pasa, pero me lo tomo con leche de ajonjolí que hago aquí en casa, que tiene un sabor más neutro y me ha ido súper bien. ¿Qué opino de la mantequilla para freír ciertos alimentos? A ver, Geraldine, la mantequilla básicamente tiene la dific puede ser una buena opción, pero no para abusar, básicamente porque tienen la caseína, que es el mismo efecto que les estoy mencionando de los lácteos.
Entonces es una mejor alternativa el ghee, que es la mantequilla clarificada. Y la mantequilla clarificada le han quitado la caseína, le han quitado la lactosa, quedan las grasas en las que puedes freír y es mucha mejor opción. Eventualmente hay que sacar de los ingredientes o de las cosas para preparar las margarinas, ni las blanditas ni las sólidas, no son buenas para nadie ni son buenas ninguna de ellas. Ok. El queso mozzarella es otro lácteo, pero realmente de los quesos los que están más desgrasados son el queso mozzarella o el quesillo también, pero lo importante de los lácteos es el volumen. Una porción de queso es un pedacito del tamaño de una caja de fósforos. Y por lo menos aquí en Nicaragua, que se come con el queso a la par, a veces yo tengo gente que se me come 4 y 5 onzas de queso, cada onza 150 calorías, pero además el volumen de caseína que aporta y que no te sensa. O sea, la gente sabe que de pronto está haciendo las cosas mal si se come 20 bolas de helado o 5 bolas de helado, pero no se imagina que comiéndose 5 onzas de queso en un tiempo de comida le está aportando a su cuerpo algo que realmente no es sano. Ok. Qué linda, Lesbia. Más alimentos y menos productos, totalmente. Ok, ya por aquí me dicen que es 7 y 46 y yo todavía estoy en los almuerzos. Entonces recordemos que los quesos no deben acompañar nuestras comidas, que realmente el queso, si ustedes van a meter el queso debe ser un ingrediente del plato, pero no que yo tengo mi plato y tengo el queso a la par y estoy partiendo. Para mí eso realmente, ustedes saben que yo soy colombiana, no se usa en Colombia. Pero para mí fue algo nuevo cuando vine acá y no les voy a negar que eventualmente en un asado te comes una carne asada y tienen un queso de crema o un queso ahumado riquísimo y yo no les voy a negar que no sea rico, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que no puede ser como un automático que tiene que estar 3 veces al día y en cantidades que no me doy cuenta ni siquiera cuánto y además la crema y además la mantequilla, además los 2 vasos de leche. Entonces resulta que no estamos ni bebés, ni debemos de consumir un derivado de lácteo de una especie que no es la nuestra, porque eventualmente nuestro cuerpo no está preparado para procesarlo. ¿Qué pasa con las cenas? Las cenas es el tiempo que yo les decía que era más desestructurado y la cena debería de tener la misma estructura que un almuerzo. Deberíamos tener proteína, deberíamos tener carbohidrato y debemos de volver a tener esta parte. Yo tengo mucho problema en las cenas para que la gente incluya los vegetales. Entonces, por ejemplo, ¿qué opciones uno puede tener? Aquí, por ejemplo, en mi casa, que tengo un par de adolescentes y tengo un varón que come más que plata al 20, a mí me toca tener casi como otro almuerzo. Lo que pasa es que trato variarles. El carbohidrato puede ser gallo pinto, puede ser tortilla, puede ser arepa. Eventualmente hay pasta. La pasta siempre va con proteína. Entonces, básicamente, se cocina como que fueran dos almuerzos. Y eventualmente, pues yo me acuerdo que también nosotros le peleábamos a mi mamá porque a veces mi mamá nos quería dar algo liviano y mi hermano y yo entrábamos en pánico y entonces no, o sea, necesitamos comer de vuelta proteína y pues realmente yo estoy repitiendo la historia en mi propio hogar. Pero si ustedes quieren algo más liviano, eventualmente nosotros podemos decir, ok, me como una ensalada que le puedo poner pollo, que le puedo poner atún, que le puedo poner huevo cocido, pedacitos de jamón, pedacitos de queso, una hilachita de pollo si quiero, ya tengo la proteína. Pongo la ensalada, lechuga, tomate, brócoli, zanahorita rallada, frijolitos verdes y le puedo poner el carbohidrato. Podría ser maicito, podría ser frijoles en bala, podrían ser tortillitas tostadas como chips encima y le coloco una vinagreta natural hecha en casa porque las que venden en el súper que son procesadas también tienen una cantidad de químicos. Eventualmente, por ejemplo, las personas que comieron pancakes en la mañana o que comieron avena en la mañana, se pueden comer una torta de huevo, se pueden comer un omelette, se lo pueden comer con gallo pinto y eventualmente un tomatito, una ensaladita de repollo, una zanahoria rallada. Recuerden que hay que entrenarse en la noche para llenar este espacio. Otra opción que yo utilizo muchísimo con mis pacientes, por ejemplo, son las sopas. Entonces tengo una sopa de pollo. Un caldo de pollo donde le ponemos la proteína, el pollito desmenuzado o cuadritos de pollo. Le ponemos el montón de vegetales cortados chiquititos, pero no se limiten a los mismos de siempre. Pónganle zanahoria, chayote, frijolito verde, brócoli, coliflor, tiritas de espinaca,
cuadritos de todos los vegetales y ustedes le pueden poner el carbohidrato, le podemos poner papa, le podemos poner arroz, le podemos poner quinoa, le podemos poner lenteja, podemos hacer una combinación de los dos y esa sopa es liviana, pero tiene proteína, tiene la fibra y tiene carbohidrato. Eventualmente hay personas que me dicen, no, doctora, eso todavía es muy pesado. Entonces hacemos el caldo con todos los vegetales, se licúan, se tiene una sopa de vegetales, le ponemos un huevo con un pedacito de queso para completar un poco la proteína o le ponemos hilachas de pollo y me los como con una tortilla tostada o un paquetito de galletitas o si estoy comiendo pan, me lo como con una rodaja de pan. Entonces logro tener el balance y me funciona. Hay personas que me dicen, ay doctora, pero ahorita que hay en época de aguacates, ¿por qué no hacemos un guacamole? Ok, cocínese dos huevos, tomatito, aguacate, pone una tortilla, pone un gallo pintito y eventualmente lo puede poner en una cama de una ensaladita y eso le queda riquísimo y puede ser una buena opción. Eventualmente puedo tener el atún o sobre un pollito del almuerzo y entonces lo desmenuzo, esa es mi proteína, lo puedo comer con galletitas o con un par de tortillas, pico de gallo, ensalada de repollo y aguacate. Eventualmente puedo tener un pollo con vegetales y los pongo a saltear y eventualmente hago tiritas de tortillas y se los pongo encima como si fuera un chop suey y eso me puede funcionar. Puedo tener una proteína como carnita molida, pollito desmenuzado, una mezcla de huevo con alguna carnita que quedó del almuerzo y eventualmente puedo rellenar un chayote, un ayote, un chilote, perdón, una chiltoma, un zucchini y eventualmente hacemos, por ejemplo, vegetales rellenos. Pero hagamos ese ejercicio de cómo mantengo el vegetal fuerte, cómo mantengo la proteína. A mí me gusta manejar mucho en las noches las opciones de tacos. Entonces yo puedo tener desde tortillitas pequeñas con un poquito de quesillo, pico de gallo, ensalada de repollo. Si quiero dos carbohidratos, si quiero que no sean dos tortillas, pues entonces me como una tortilla gallo pinto y le pongo el quesillo. Eventualmente esas tortillas les puedo poner pollito desmenuzado, cerdo desmenuzado, carnita desmenuzada, alguna proteína que me haya quedado, le pongo pico de gallo, ensaladita de repollo, ay doctora, pero la crema, pónganle un poquito de yogur, ay doctora, me morí con el queso, coja queso rallado y le pone un poquito, pero no exageren partir las grandes rebanadas si se hace unos taquitos tipo mexicano que son mucho mejores que los tipos nica que son fritos. Nosotros en Colombia eso también lo hacemos con arepas, en las arepas con todo, que a la arepa le ensartamos cualquier cosa encima y nos puede funcionar. ¿Qué otra cosa podemos tener en las noches? En las noches podemos tener un pedazo de proteína con vegetales y algo de carbohidrato. Como les decía, yo a veces también reproduzco las opciones similares a las del almuerzo, pero como con una versión un poco más liviana en la noche, o sea, que no se sienta como tan formal. Con las pastas es importante buscar pastas de grano duro y es importante que tengamos en cuenta que las pastas son un carbohidrato, entonces las pastas deben de ir acompañadas con una proteína, vegetales y no se comen con pan ni con gallo pinto, sino que yo me como la pasta, puede ser una ensalada fría, entonces yo puedo tener una pasta, unos coditos, unos tornillitos, les pongo pollo, les pongo atún, les pongo vegetales, les puedo poner aceitito de oliva, les puedo poner alguna mayonesa casera, les puedo poner alguna salsa de yogur con un poquito de salsa de tomate y hago como una ensalada fría. Hay gente que las cosas frías en la noche no les entran, entonces la podemos hacer caliente y eso puede ser una opción. Que si salimos los fines de semana, entonces los fines de semana, si yo me voy a una carne asada, pues yo me como un servicio, pero los carbohidratos de un servicio de carne asada se lo pueden comer entre tres porque es una vulgaridad de gallo pinto, la tortilla. Pedimos queso frito, tajadas, entonces ahí es un montón de grasa que además no sabemos ni qué están usando, pero bueno, eventualmente uno cierra los ojos y se come la que le den porque si no está queda ensartado en la casa y nunca sale. Entonces eventualmente armemos ese plato. ¿Cómo le hago yo? Pues entonces yo cojo, le pongo la carne asada, el pollo asado, el cerdo asado, cojo un poquito de gallo pinto, si la tortilla es un tortillón, pues me como medio, pero busco cómo me metan aguacate, ensaladita de repollo y pico de gallo. Y solo que esté de antojo, me como el queso, pidámoslo asado o pidámoslo fresco, pero no nos lo comamos frito. Entonces, todas esas cosas eventualmente pueden funcionar. Hay personas que son de cenas muy livianas y dentro de las preguntas que me hacían me decían, doctora, ¿cómo hago para comer proteínas en la noche pero que no sean de pollo? Pues eventualmente puedo meter sopa de frijol, eventualmente puedo meter una sopa de lentejas. Esas sopitas que son de frijoles o de lentejas tienen proteína vegetal.
Esa proteína vegetal tiene que ir acompañada con un poquito de arroz o con un poco de tortilla. ¿Para qué? Para que los aminoácidos del frijol se combinen con los pocos aminoácidos que tiene el cereal y me dé la gama de aminoácidos completa, porque la proteína vegetal no tiene la potencia nutricional y la calidad de aminoácidos que tienen las proteínas animales, y eso es un hecho y no lo podemos obviar. Entonces, hay que complementarlas. Entonces, una sopita de lentejas, una sopita de frijol, podemos utilizar el huevo, que si no, no lo comimos en la mañana, lo podemos consumir. Y yo, con algunas personas que les cuesta mucho la proteína en la noche, les hago un atol, que puede ser con alguna leche vegetal, con avena integral, que tiene un poco más de proteína, que le pongan un poco de almendras, que le pongan un poco de chía, apenas un poquito de fruta, o se les endulza con stevia, o se les pone también vainilla, y pueden hacer un atol. Y les pongo un poco de almendras, de manera que la avena me da el carbohidrato, si tiene un poquito de fruta me aporta carbohidrato, pero me apoyo de la proteína que tienen las semillas, que puede tener el lácteo. Hay personas que me aguantan colocarle proteína, alguna proteína vegana, porque quieren algo liviano, pero me tengo que idear la forma de no quedarme corta de esos componentes de macronutrientes como proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces, ¿qué es lo importante en la cena? Me encanta que me hayan preguntado qué comemos, porque eso significa que se dan cuenta que la cosa no anda bien, pero no saben cómo hacerlo diferente. Entonces, podemos incluir proteínas animales, podemos incluir proteínas vegetales. Recordemos que las proteínas animales, pues, son pollo, carne, pescado. Hay proteínas que en la noche son más livianas. Entonces, eventualmente, por ejemplo, dentro de los tacos, uno puede agarrar un filetito de pescado, lo hace a la plancha y coge un par de tortillitas, le pone ese filetito de pescado, pico de gallo, limoncito, cilantrito, aguacatito, y hace unos tacos de pescado que quedan muy ricas. Eventualmente el atún también puede funcionar igual. Hay personas, por ejemplo, que me dicen, sí, pero los tacos vegetarianos, la gente que no come proteínas animales, pues debe de procurar generar un plan de alimentación que con proteínas vegetales llenen el requerimiento proteico que tienen para estar bien. Recordemos que todas las personas, de acuerdo a la edad y de acuerdo a la cantidad de ejercicio que hagamos, tenemos un requerimiento proteico, y ese requerimiento proteico nosotros lo tenemos que cumplir, porque las proteínas son fundamentales en nuestro cuerpo. Entonces, yo no tengo en contra, o sea, no estoy en contra de una alimentación vegetariana o vegana, pero sí tiene que ser muy bien estructurada para que pueda aportarme la materia prima que mi cuerpo necesita y que realmente yo pueda tener una forma de alimentarme sana, que disfrute, que se conecte con mis principios, que me permita estar mejor, pero que no me vaya a generar un déficit nutricional, déficit energético y otro problema de salud mayor. Ok, vamos a ver entonces si tenemos más preguntas por acá. No, no sé si tienen alguna duda o demás. ¿Qué opina usted de cocinar con la manteca de cerdo? A ver, te cuento, la manteca de cerdo tiene muy buen punto de humeo y es muy estable al calor. Lo que pasa es que tiene ciertos componentes inflamatorios que en los últimos años yo he estado revisando muchísimo el efecto inflamatorio de los alimentos en el cuerpo, y por eso no la recomiendo para usar como que cocinen con manteca de cerdo. Me parece súper aventurado. Esa parte es estable al calor, tiene ácidos grasos que son aceptables, pero los derivados del cerdo tienen otros componentes que generan inflamación, y esto puede tener impacto a nivel cardiovascular y a nivel de sistema inmunológico. Entonces, yo no la recomiendo como de bateo libre. Así que, pues, esa es de pronto la divergencia que yo tengo con algunas personas que sé que realmente lo utilizan, pero es que no solamente es que sea estable al calor, sino que qué efecto tiene en el cuerpo. Recuerden que un laboratorio puede con todo, la temperatura puede con todo, pero ¿qué pasa cuando entra a nuestro cuerpo, que es una máquina que recibe señales y responde con otras, y donde se transforman sustancias? Entonces, por eso no recomiendo la manteca de cerdo, a pesar de que es estable,
Y a pesar de que la podrías utilizar, tampoco satanizarla de que no me la voy a comer nunca, uy, no cruces, no, es estable al calor, los ácidos grasos son aceptables, pero hay otros componentes que tiene que realmente generan inflamación y la inflamación crónica en este momento se sabe que es la madre de cánceres, enfermedades autoinmunes y problemas metabólicos, entonces no la recomiendo. El ghee para cocinar, muy buena opción, es estable al calor, funciona bastante bien. Las personas que tienen intolerancia a los lácteos por la lactosa también lo pueden utilizar, así que no habría ningún inconveniente con esa parte. Ok. Bueno, traten de ver quienes no hayan revisado y no hayan visto en YouTube o en Facebook los últimos dos videos acerca de lo que debes saber de las proteínas, lo que debes saber de los carbohidratos y esta semana, como les digo, les voy a compartir en lo que debes saber de las grasas. Es importante que comencemos a leer, no tienen idea todo lo que me tocó revisar de artículos, estudios con respecto a lo que son las grasas, porque es súper controversial que si se cocina con el aceite de oliva, que si no se cocina, incluso encontré reportes de que obviamente el aceite de oliva tiene un punto de humedad un poco más bajo, pero tiene antioxidantes y tiene ácidos grasos que no se transforman con el calor y no producen los famosos compuestos estos o componentes polares. Y además que como se hace prensado, pues tiene un muy buen método de extracción. Sin embargo, encontré un par de reportes de personas que decían que en sus laboratorios ellos demostraron que con el calor podía no ser tan sano. Sin embargo, tenemos algo con respecto al aceite de oliva y es la evidencia ancestral y de hace mucho tiempo de que la dieta mediterránea que utiliza este aceite en cantidades para freír, para saltear y demás, es una dieta que es súper protectora a nivel cardiovascular, entonces definitivamente hay que tenerlo en cuenta. Bueno, chicos, ya me volví a perder con la hora, pero por ahí vi que me pusieron 7 y 48, así que yo creo que debemos de estar acercándonos ya a las 8. Espero que hayan tomado papel y lápiz. Yo traté de darles algunas ideas, pero recuerden cosas básicas. Más alimentos y menos productos. Uno. Dos. Hagan el ejercicio de comenzar. Esto es una proteína, esto es un carbohidrato, esto es una grasa. Identifiquen y clasifiquen los alimentos. Hay alimentos que son una mezcolanza de todos los macronutrientes, pero que se clasifican en el grupo que los compone mayormente. Por ejemplo, me dicen, doctora, pero los frijoles usted habla que son proteína. Claro. Ellos son proteína, son carbohidrato y tienen fibra, pero como tienen más carbohidrato que proteína, pues entonces se queda en la parte del carbohidrato. Sin embargo, un equivalente, media taza cocida, aporta un equivalente de carbohidrato, pero también aporta 7 gramos de proteína, que es un equivalente de proteína. Entonces, eventualmente, muchachos, es lo que yo estudio, es en lo que yo te trabajo, yo la información la manejo bastante fluida, pero ustedes están comenzando en este camino de conocer más de los alimentos. Créanme que uno aprende, yo recibo muchísimos comentarios que de verdad que me hacen el corazón grande de personas que me dicen, desde que comencé a ver sus videos, me mejoré del estómago, se mejoró la fibromialgia, estoy mucho mejor de mi colitis, he bajado 30 libras, he aprendido un montón y no nos conocemos. Básicamente ven los videos, comienzan a implementar, hacen cambios en sus casas. A veces me escriben y me decía, doctora, es que no puedo con mi marido, que es el que me boicotea. Bueno, usted piche su juego sola, vea cómo se cuida usted y entienda que cada persona tiene su proceso y cada quien asume las cosas como las quiere asumir. Pues yo puedo responder por lo que quiero hacer yo y de pronto puedo negociar con él para que no meta las patas con los muchachos, pero de resto no podemos pretender que todo el mundo al mismo tiempo haga las cosas y con imposición, yo no soy como muy amiga de esa parte porque creo que no funciona. Si ustedes leen, si ustedes verifican lo que de pronto oyen, si ustedes eventualmente me dicen, doctora, esto no me quedó claro, ¿dónde puedo buscar más información? Yo se las facilito con mucho gusto. Porque cuando uno se educa y uno es consciente, uno puede tomar decisiones desde otro lugar. Y entonces a uno no le pesa quitarse el azúcar, no le pesa dejar de freír, no le pesa no comerse el queso,
no le pesa comer ensaladas o vegetales en la mañana, pero es porque uno tiene un nivel de conciencia distinta y uno sabe que así los demás lo hagan, uno por uno no lo va a hacer y se siente rico porque entonces uno comienza a actuar con congruencia con lo que uno piensa. Pero la modificación de hábitos tiene que ir primero acompañada de tener una conciencia y esa conciencia también implica que uno se eduque. Entonces hay que leer, hay que estudiar un poquito. A mí todavía me toca estudiar un montón y eventualmente hay cosas nuevas que aparecen y hay que actualizarse, pero además que las comenzás a probar con vos mismo, con tu familia, con los pacientes. Y hoy le decía yo a un paciente, mire, yo me siento feliz cuando yo veo que pacientes con problemas de 20 años, 15 años, hoy mi paciente de las 8 de la mañana me decía, Paula Andrea, yo en la vida había logrado bajar el colesterol, pero nunca nadie le había dicho que el problema que tenía era de insulina y comenzar a enfocarlo desde esa perspectiva. Y realmente tiene más energía, se siente muchísimo mejor sin tomar medicamentos, sus exámenes están mejor, sus parámetros están mejor. Y cómo la gente cuando aprende comienza a transformar su vida y su salud se mejora. Pero necesitamos esa parte de ese compromiso de ser personas comprometidas y activas. Y personas que no le estamos entregando a los médicos nuestro proceso de sanación. Los médicos nos acompañan, nos dan ideas, nos orientan, pero el trabajo es mío. Yo no le puedo dejar las manos de curarme a una pastilla. Yo no puedo estar tomando pastillas para la artritis, para el dolor con la fibromialgia, para la tiroides por la tiroiditis de Hashimoto y por otro lado sigo comiendo lácteos, sigo comiendo panes, sigo comiendo azúcares, no como fruta, no como vegetales y como pésimo. ¿Cómo se te van a mejorar todas estas cosas que tienen que ver con autoinmunidad cuando lo que estás ingiriendo está dañando tu sistema digestivo y el proceso autoinmune arranca por un descontrol a nivel de flora intestinal y de epitelio intestinal? Entonces, les podría seguir comentando miles de casos y de experiencias súper bonitas, pero quiero que se vayan con el mensaje de que ustedes pueden decidir hacer la diferencia. Es un trabajo personal que yo realmente desde la distancia puedo acompañarles con tips. Me ayudan mucho cuando ustedes me dicen, doctora, sugiera este tema, hable de tal cosa, hable de la otra, porque a veces surgen y modifico el plan que tenía para el mes para poder llenar ese espacio. Espero que lo que platicamos hoy realmente sea para ustedes de utilidad y que tengan algunas ideas y que vayan teniendo un poco más de claridad con, pues, con las dudas y con lo que ustedes van, digamos, de cierta manera aprendiendo. Yo he aprendido a comer pensando en mi bienestar. Hace poco más de un año me diagnosticaron resistencia a la insulina, me dio 25 en ayunas y 103 a las 2 horas después de comer. Ahora es 6.5 en ayunas y 24. Te felicito. Fabricia, me encanta lo que me estás escribiendo porque sabía que llevabas un proceso de mejorar tu insulina. La insulina en ayunas, el normal es hasta 25, pero debe estar ojalá menos de 10 y la insulina 2 horas después de un estímulo no debe pasar de 56, pero lo ideal es que esté menor de 30, así que estás cumpliendo con los dos parámetros. Gracias a que has mantenido orden, sé que te ha costado un montón, que ha sido como muy difícil adaptarte. Pero esos son los resultados que dicen uno, definitivamente me comprometí con estar mejor y definitivamente lo logro y te sientes mucho mejor. Así que espero que muchas personas pues estén mejorándose y se animen a utilizar la alimentación como una herramienta fundamental para mejorar sus problemas metabólicos, para mejorar sus condiciones de salud, para tener energía, para sentirse con más vitalidad, porque realmente el alimentar a nuestro cuerpo es darle todos los días, en cada momento, ese mensaje de que lo queremos, de que lo cuidamos, de que lo protegemos. Entonces,
Pues bueno, les deseo una feliz, feliz, feliz noche. Espero que haya sido de utilidad este live. Déjenme sus comentarios. Ya saben que me encuentran pues aquí en Instagram, en Facebook y en YouTube como Vida Sana con Paula Andrea. Aprovecho para invitarlos a suscribir a mi canal de YouTube y a echarle una miradita a los videos. Y también aprovecho para que lo compartan con las personas que lo conocen, de que recuerden que hasta el 30 de abril está la promoción de verano fit y sano y que eventualmente me pueden escribir. Yo les estoy dejando en las historias para que de pronto participen. Son tres consultas por el costo de $50 y está a cargo esta promoción de la nutricionista de Vida Sana, que es quien trabaja conmigo hace 12 años. Así que si les interesa, me mandan un mensajito o me contactan. O contactan la clínica. Cualquier cosa, me avisan. Deseo que tengan una feliz noche. Que descansen. Bye.